Bueno, el primer de tot, vull agrair a l'organització de la Universitat de Vic I a l'Ajuntament de Terrassa per convidar-me a aquest cicle que jo crec que ens està proposant pensar en algo que és important I, però que no és nou, no? O sigui, que ja saben que això de la interseccionalitat sona molt bé, però no saben moltes vegades com es pot baixar a terra, no? I la meva intervenció d'avui pues, va per aquí. Bueno, jo em vull presentar el primer de tot d'una manera una mica més informal, no? Però s'han dit per ahí moltes coses, però jo ho resumeixo d'una altra manera. No? Jo em dedico al camp de la recerca I de la formació en temes així de diversitat sexual I de gènere. No? Aquest concepte tan ample que ara està molt present a les administracions públiques, però vinc dels moviments socials, no? I vinc de l'activisme I no hi ha cap cosa que jo pugui dir. Gràcies. Em sento una mica cyborg. El que és molt feminista, però no sempre és còmode. El que volia dir és que cap cosa que jo pugui dir no tindrà un deute amb el feminisme I amb el meu activisme des del moviment pro despatologització trans I des d'altres llocs que he transitat. No? I també des d'ahir vull fer aquest reconeixement no? a tota la gent I als processos col·lectius que ens acompanyen. No? I que després els posen cara a algunes persones, però que hi ha molta més gent darrere de tot el que aprenem. No? Bueno, jo pertanyo al Centre de Recerca d'Antropologia Mèdica I des d'aquí l'any passat, bueno, fa ja any I mig, van començar a Madrid una recerca sobre salut LGTB, després explicaré una mica més. I al voltant d'aquesta recerca es van produir algunes preguntes sobre interseccionalitat I per tant es va néixer la necessitat de veure com articulem això. I no només com ho articulem nosaltres com a equip de recerca, sinó com ho fem amb la gent. I això és el que jo vull explicar avui per aquí. Llavors, el títol I la meva presentació veureu que tenen una relació, així que, bueno, pues, tenen una relació. No? Però en realitat jo el que faré avui és, com ja sé que heu estat en el Lucas, que és esplèndid I que llavors us ha explicat perfectament el concepte d'interseccionalitat I no cal aprofundir més ahir, jo el que vull és començar per una experiència concreta que ens doni una mica el marc per a pensar això de la interseccionalitat en algo concret. ¿Vale? I llavors us presentaré una mica en què consisteix això de la recerca participativa que vam fer a Madrid per tal d'entendre les eines que van necessitar llavors per a concretar l'enfocament interseccional. Aquesta intencionalitat tan bonica que tenim totes, no? però que després cal pensar-la des del punt de vista metodològic I no només epistemològic, que això ho tenim molt clar, val? I des del punt de vista tècnic. L'eina, I això l'adelanto, digamos, l'eina que vam fer servir és allò que es diu, o que es coneix com a contrageografies. Llavors, abans de contar-vos què ha volgut dir això a la recerca de Madrid, jo vull introduir el concepte de contrageografies com un concepte que no sorgeix de nosaltres I que no ens ho inventem, sinó que ho agafem del pensament I la pràctica feministes. Llavors, tractaré de fer una mica una aproximació epistemològica, perquè em sembla important, epistemològica vol dir política, al fin y al cabo, no? metodològica I tècnica, aquest concepte que parteix del feminisme. I també recolliré algunes de les experiències que també han fet servir aquest concepte o alguns que estan molt a prop, aquí al context, al context català I al context de l'estat espanyol. I en tercer lloc, per a finalitzar, m'agradaria compartir alguns dels resultats d'aquest procés, d'aquesta recerca, que tenen més a veure amb el fet d'haver posat en marxa diguem, aquest tipus de mirada dins de la recerca. Si vaig molt ràpid o per alguna raó no m'explico bé, em podeu parar en qualsevol moment. Vale? O sigui, cap problema. Bé, començo posant la qüestió aquí sobre la taula de per què es planteja això. No? Com arribem a fer-nos una pregunta sobre la interseccionalitat? Bueno, resulta que comencem un procés a Madrid fa ja
dos anys i mig, al qual l'activisme, des de l'activisme, es va començar a plantejar una agenda per a veure quines eren les problemàtiques del municipi relacionades amb això que diem activisme queer, no? I com volem solucionar-les, no? I amb quina perspectiva volem fer això, que jo crec que és el que ha de dir l'activisme, no? En quan es planteja aquest nou vincle en les institucions que sorgeix del 15M, no? Que és el que ens ha posat sobre la taula el 15M, un altre vincle o un intent de fer una altra vinculació entre les institucions, les polítiques públiques i la gent del carrer i els moviments. Llavors, es planteja aquest procés autònom del qual va sorgir una proposta a l'àmbit de salut, per raons de que la gent que més mobilitzava estava en aquest moment, pues, treballava en l'àmbit de la salut, o ens agradava més això. I llavors, a partir d'aquí, l'Ajuntament agafa la proposta i planteja un procés de dues, que tenia dues branques, diguem. Una recerca participativa sobre salut sexual, reproductiva i dret a la identitat de la població LGBTQI, així, del municipi de Madrid, tot això, i l'altra, paral·lelament, un procés de formació al qual van juntar gent que provenia de l'àmbit professional sanitari amb gent que provenia de l'activisme, unes 25 persones, i van iniciar juntes un procés formatiu un cop a la setmana, 3 hores, durant 7 mesos. No? Un procés formatiu també participatiu on la mateixa gent decidia la programació de la formació i si els continguts els donaven els mateixos, perquè hi havia molt de coneixement al grup, o s'externalitzaven. Llavors, conto això perquè puguem veure quin és el vincle entre el que s'estava fent des de, en principi, un ajuntament i els moviments socials, no? I com tractem d'incorporar durant el procés els moviments dintre d'aquest procés, dintre d'aquesta recerca i d'aquesta formació. Bé, comptaven amb una cosa, i és que a Madrid hi ha un organisme, no, que és Madrid Salut, que depèn de l'Ajuntament de Madrid, no de la Comunitat de Madrid, que ja portava un treball fet en temes, sobretot d'incorporar la mirada feminista, diria jo, i també alguna cosa en l'àmbit LGTB. És a dir, que dintre de la mateixa institució hi havia prou gent motivada per a començar a tirar un poc del projecte, diguem. Clar, això ve de que són uns centres que es corresponen, diguem, amb el que aquí serien els centres de salut sexual i reproductiva, els quals venen dels moviments de planificació familiar que venen del feminisme. No? Que hi ha una trajectòria d'institucionalització del feminisme en l'àmbit de la salut que ha passat per aquí i que ens explica el per què ara nosaltres arribem al 2016 i ens trobem que un projecte com aquest pues, pot tenir una certa acollida. Bueno, pues, aquí està aquesta feina, no? I aquesta història, no? que n'hi ha enrere, que no ens pertany a nosaltres. Bé, comencem amb aquest projecte el setembre del 2016 i tenien només fins al juny del 2017. És a dir, que era un projecte molt ambiciós per fer-ho en un període de temps molt curt, de 9 mesos, no? I això també ha comportat coses. No? L'objectiu en el cas de la recerca era identificar aquelles problemàtiques que estiguessin relacionades amb la salut sexual reproductiva, també, perquè volíem parlar d'això, i el dret a l'exercici de la identitat de la població LGBTQI. Bé, per què parlem d'aquest terme de LGBTQI? Perquè ja dintre de l'activisme hi havia un protagonisme de l'activisme trans que el volien sostenir durant el procés. Per què? Perquè a l'activisme trans, no, el que ens està posant sobre la taula és que a nivell de drets hi ha una diferència amb la resta del col·lectiu força important com a per a tenir-la en compte també en el disseny i en el plantejament d'una recerca. I em semblava que lingüísticament fins i tot, i no es tradueix només en això, però que lingüísticament fins i tot era important visibilitzar-ho. Bé, comencen aquest procés fent un treball de camp de 29 entrevistes, 6 grups focals,
dos tallers de recerca vinculats a salut ginecològica i a salut mental, que després parlaré una miqueta més, i una enquesta a professionals del servei d'aquests serveis de salut i també d'atenció primària, que diguem que serien els CAPs i l'atenció especialitzada, que serien els professionals que ja depenen, diguem, de la Comunitat de Madrid. Faig aquestes acotacions perquè políticament són importants i no cal que ho expliqui més. Vale? Bé, la qüestió, per aterrar-ho en el que volem parlar avui, és que nosaltres això ho volíem fer a la comunitat, vale? Llavors havíem de pensar mecanismes per introduir-lo, i a més volien generar relats i narratives sobre la salut específicament que poguessin donar compte de les vivències de diferents subjectes. És a dir, també a la recerca necessitaven una mica descentrar aquest subjecte hegemònic de la investigació que després permeti descentrar el subjecte hegemònic de les polítiques públiques. Perquè aquesta investigació en tot moment ha tingut una intenció de que després es pugui fer servir per a les polítiques públiques, i això també comporta coses. No és una investigació academicista, diguem, vale? Tot i que la institució que la fa, no estic jo allà, però la institució que agafa la comanda és el MARC, el Centre de Recerca Antropologia Mèdica de la Rovira i Virgili, que pertany a la universitat. Vale? Però la nostra intenció era que no fos només una recerca acadèmica. Vale? Bueno, la recerca, us adelanto que està disponible a la web de Madrid Salut, la teniu ahí, és aquest informe que veieu aquí a l'esquerra, i us he posat aquí l'adreça per si la voleu buscar, però si poseu diagnòstic participativo salut LGBTQI, us surt a la primera entrada. Bé, dient això, no? Dient que volem descentrar el subjecte de la recerca i de les polítiques públiques, ja estem dient que volem fer que la investigació sigui interseccional. Vale? Però què vol dir això? Com ho podem explicar amb altres paraules que ens serveixin més a la nostra recerca? Bé, nosaltres vam fer una traducció molt simple d'això, no? Molt així d'andar por casa. A veure com ens explicamos esto así d'andar por casa, combata. No? I van dir, bueno, pues el gènere com a sistema de poder, però també les orientacions sexuals, enteses com a sexualitats orientades socialment. Vale? I les identitats de gènere són experiències que s'uneixen però que també ens separen, o que no s'unen tant com no separen. És a dir, no són experiències homogènies, tot i que ens posen en contacte, no? I explica el per què d'un grup motor, per exemple, al voltant d'aquestes qüestions. Vale? Aquest era un aspecte. L'altre era el següent. Quan portem això al terreny de la salut, podem dir que la salut la podríem veure o la podríem representar com un territori que té les seves geografies i les seves contrageografies, és a dir, les seves geografies, els seus terrenys més accessibles en termes de drets, però també altres llocs on no tothom pot accedir-ne. I aquí és on ens apareix, al principi d'una manera més intuïtiva que força elaborada, no? Aquesta connexió en el concepte de contrageografia és com una manera de començar a donar una mica de cos i de matèria a la idea aquesta tan abstracta d'interseccionalitat. Clar, nosaltres això en aquest moment no ho vam teoritzar, perquè el procés del que jo estic parlant és el que volia que fos pràctic i que incorporés a la gent que pot parlar en termes acadèmics i a la gent que no ho pot fer o que no vol, perquè no li dona la gana. Però alhora, aquest concepte ens remitia a una imatge. Perquè quan parlem de geografia, jo estic segura que si pregunto ara, que ens ve al cap, a cadascú i cadascú que estem aquí, estic segura que molts i moltes de vosaltres esteu pensant en algun mapa, o no sé, en alguna representació més bé de caire visual, no? És a dir, que ens permet també connectar amb una representació més visual artística, ho diré així, visual barra artística, vale? Que ens introdueix en un altre tipus de llenguatge, també, i que permet
que potser altra gent també pugui parlar d'això. Que potser puguem prescindir una mica de llenguatge acadèmic per a introduir-nos en un tema que necessitem, sobretot, tractar col·lectivament. Bé, això era només per explicar-vos una mica el context de la recerca i per a justificar una mica la necessitat d'això, de que no ve només de que és que la gent que portem la recerca venien de l'àmbit acadèmic i clar, com era este concepte que nos aprendimos un dia en el màster de no sé què. No era això, era que realment quan volien fer una recerca per a parlar de la salut de tothom del col·lectiu o almenys no parlar de la salut dels mateixos i les mateixes, doncs havien de parlar d'interseccionalitat necessàriament. Però aquí, i a més amb motiu d'haver de preparar-me aquesta xerrada, doncs m'he llançat a dir, bueno, igual aquí ara sí que és el moment de tractar d'aprofundir una mica, de veure quina és la dimensió epistemològica d'aquest concepte, que al principi van utilitzar d'una manera una mica intuïtiva, i també de tractar de sistematitzar una mica l'ús que van fer en aquesta recerca des d'un punt de vista metodològic i tècnic. No per a proposar-lo com algo que s'ha de reproduir, sinó com una ocasió per a pensar la interseccionalitat en un moment concret i en un lloc concret, que jo crec que és l'important que introduïm aquí. Tinc aquesta part en castellà, així que ho sento, però ho faré en castellà, perquè estava molt concentrada i ho hice així, i ja no m'ha dado tiempo a canviarlo. El concepto de contrageografía, supongo que muchas y muchos de vosotros lo conoceréis, proviene de Saskia Sassen. Ella escribe un libro en el año 2003 que se llama Contrageografías de la globalización. La imagen es de ella. Y que empieza a parte, digamos, de hacer una crítica a los enfoques androcéntricos que han guiado el pensamiento sobre el desarrollo internacional y la globalización. Es decir, cuando se han intentado pensar los problemas en torno a la globalización, y me estoy yendo ahora a un ámbito que no tiene nada que ver aparentemente con lo que he planteado antes, y que es muy, mucho más global, justamente abstracto, también, pues cuando estamos también en este ámbito, ya se plantea, en el ámbito del desarrollo internacional y la globalización, ¿nos vale un análisis que ha tratado el género como si fuese neutro y que no ha sabido preguntarse por qué dinámicas de poder habían detrás de los flujos de la globalización? Evidentemente no. Y lo que ella hace es proponer otra manera de mirar estas realidades transnacionales. Entonces, en su libro, que os invito a que lo descarguéis porque está disponible en la web de Traficantes de Sueños, en la editorial de Mapas, y se puede descargar gratuitamente, está en Creative Commons, ella analiza estos circuitos alternativos transfronterizos, que no son otras cosas que las contrageografías, que no se pueden entender sin atender a que quienes están implicadas en esos circuitos, entre otras personas, pero mayoritariamente, son mujeres inmigrantes, ambas cosas. Y que han ido creando un proletariado, es decir, una clase social, que se origina fuera de los países de origen, pero que además ha estado vinculada a la posibilidad de crear una clase de servidumbre, que se le llama, que no tenga fuerza sindical efectiva realmente y que admita y sostenga unos salarios bajos que se puedan institucionalizar o pseudo-institucionalizar. Es decir, ella se encuentra que a la hora de analizar los flujos transnacionales, esos flujos transnacionales son constitutivos de las dinámicas que se están dando del capital y son constitutivos de la globalización, y que están explotando justamente las diferencias de raza y de clase. Están explotando el racismo más bien y de género también, y el sexismo, el patriarcado, digamos. Claro, estos circuitos o estas contrageografías, lo que tienen en común es que están imbricados con todos los procesos de globalización, es decir, con la creación de estos mercados globales,
¿no? Que están eludiendo los controles clásicos, la posibilidad de establecer flujos de capital monetario transnacionales que tienen que ver también con que se van flexibilizando las políticas de los países de origen, con técnicas nuevas de comunicación, con redes de telecomunicaciones, etcétera. Pero que están implicadas con todos estos procesos de globalización que ya no se pueden entender en la clave del Estado-Nación. Son dinámicas y cambiantes, ¿vale? Y por tanto se han de estudiar en cada momento y en cada lugar. Forman parte de una economía sumergida, ¿vale? Por ejemplo, cuando estaba hablando de uno de los circuitos que ella analiza son los de la trata de personas y en concreto de mujeres, también el circuito de la economía doméstica, etcétera. Pero forman parte de la economía sumergida, pero a la vez se sirven también de los aparatos institucionales. Es decir, generan una manera, una imbricación particular entre ambos, ¿vale? Y generan topografías, es decir, algo que tiene que ver, que se puede rastrear, que tiene que ver con lo geográfico, donde está teniendo lugar una feminización de la supervivencia. Es decir, donde cada vez más los propios gobiernos están obteniendo rentabilidad y están contando con la rentabilidad que obtienen de estos circuitos en los que se generan a partir de los trabajos de mujeres inmigrantes en este contexto particular. Bueno, no os voy a explicar mucho más de esto porque además es bastante complejo, ¿vale? Y creo que yo no vengo del ámbito de la economía, creo que aunque lo quisiera explicar mucho mejor, no sé si lo conseguiría, pero lo que sí que quería traer es que ya Saskia Sassen nos está proponiendo el concepto de contrageografías como un nexo entre lo global y lo local, ¿no? Entre algo que es muy abstracto, ¿no? Que nos permite o que nos está proponiendo rastrearlo, ¿no? En las geografías de los países en los que vivimos, donde ya se puede empezar aquello a materializar. O sea, es una visión también mucho más material de estos procesos, ¿no? Donde se pueden empezar a materializar y hacer visible lo invisible, ¿no? Y las opresiones de las que se nutren los procesos que luego vemos, ¿no? Y la conformación de la ciudad, de las ciudades que tenemos y que conocemos. Bien, no voy a entrar más con Saskia Sassen porque tampoco es que haya el concepto de contrageografías que lo iguala a circuitos transnacionales alternativos, lo desarrolle muchísimo, muchísimo más, ya se mete directamente a hablar de estos circuitos, pero yo quería rastrear y me he hecho la pregunta, ¿no? Cuando estaba preparando este espacio, bueno, habrá más gente que esté ya utilizando esto probablemente. ¿Cómo se ha bajado a tierra este concepto? Nadie más lo ha bajado a tierra, estoy segura que sí, ¿no? Y he encontrado dos experiencias y he preferido profundizar en ellas antes que continuar haciendo más búsqueda, aunque tengo que decir que no es que me hayan salido grandes cosas, ¿no? Pero sí dos experiencias que me han parecido particularmente relevantes. Por dos cuestiones que introducen que a mí me gustaría también ponerlas aquí luego para el debate, ¿no? La primera es una experiencia desde el terreno artístico, que es la de Mau Monleón, una artista, luego si puedo os pongo su web, que seguramente os haya llegado porque es quien está llevando la plataforma de arte contra la violencia de género, que igual algunos de vosotros conozcáis, y que ha estado trabajando en esta intersección entre un poco la ciencia y el arte, ¿no? y la geografía. Bueno, ella, en un artículo que os he puesto ahí abajo la referencia, que se llama Circuitos de género, roles adquiridos y economías globalizadas, analiza los roles que se han asignado a las mujeres migrantes en el Estado español y en concreto refleja un trabajo que ha hecho ella con más gente y también incorporando movimientos sociales con las mujeres migrantes que se ha traducido en una campaña del Ayuntamiento de Valencia y por otro lado también en una exposición dentro del Museo de Valencia. Y se llama Contrageografías Humanas. ¿Qué hacen en este o cómo se lo plantean? ¿Vale? El concepto tampoco aquí aparece muy teorizado, hay que ir más o menos extrayendo y deduciendo de qué manera lo está utilizando en este contexto.
¿vale? Bueno, os he puesto aquí algunas fotos de la derecha, pero lo primero que hacen es identificar con la gente, es decir, con las mujeres migrantes, de países latinoamericanos y de algunos en concreto, ¿vale? El concepto este de mujeres migrantes es poco útil si no lo contextualizamos. Empiezan a identificar cuáles son los lugares físicos en los que se produce una primera parte de este proceso, que es la oferta, ¿no? Y entonces empiezan a fotografiar pues, la calle, los árboles, los postes, las farolas, las paredes, los locutorios, ¿no? Todos esos territorios que son tan cotidianos y que de repente cuando te paseas por ellos desde esta mirada, emergen como territorios racializados. Emergen como territorios de la clase social. Cualquiera no se anuncia profesionalmente en una farola. No sé cuántas o cuántos de aquí os habéis planteado cuando busquéis trabajo apuntaros una farola, ¿no? Yo no lo he hecho, ¿no? Pero probablemente si me cruzase en otras intersecciones a lo mejor tendría que hacerlo, ¿no? Entonces ella empieza a conceptualizar estos lugares físicos como mapas invisibles que están conectando el territorio de lo público y de lo privado. ¿Por qué? Porque evidentemente aquí hay una cuestión relacionada con los cuidados, que es lo que se está ofertando. Con los cuidados entendidos como trabajo, ¿vale? Pero también con, entendidos como esa práctica que tiene una dimensión que no la recoge la palabra trabajo, tal y como hemos construido el trabajo y tal y como pensamos habitualmente el trabajo. Y tampoco la palabra empleo. Por eso me resultaba especialmente interesante traer esto aquí de la conexión entre lo público y lo privado y cómo tenemos herramientas a veces para poderla hacer evidente y para poder hacer evidente lo que ha sido invisibilizado por un trabajo de ocultación y de desemocionalización. Bien, en esta apuesta por hacer visible lo invisible, lo que empiezan a hacer es a partir de este trabajo fotográfico que van desarrollando, realizan una campaña contando con los autobuses de la línea 7 de Metropolitana de Valencia. Entonces, en esta campaña, como podéis ver aquí, os he puesto también aquí algunas otras fotos, lo que hacen es en las marquesinas por un lado y por otro lado en los propios autobuses, ¿no? En las, esta de aquí de la derecha es de la ventanilla, ¿no? Pero bueno, en los espacios publicitarios de los autobuses, empezar a introducir estos anuncios, a ver qué le pasa a la gente. Es decir, de pronto provocan una interacción, con la gente, sin que la gente tenga que hacer nada. Porque yo de repente voy por la calle y este día iba a trabajar a mi curro como cualquier otro, pero el autobús con el que me cruzo es con este. No es con el de la revista Vogue. ¿No? Y veo, chica se ofrece para trabajar al cuidado de niños, limpieza por horas, cualquier trabajo, ¿no? Interesado llamar. Y lo más interesante es que además conservan el teléfono. Y la gente podía llamar. Y eran atendidos y atendidas. Y de hecho, se incorpora también el teléfono de la campaña y parte de lo que hacen es que una parte del equipo recoge las llamadas que han recibido que reciben de la calle, muchas veces haciendo propuestas. Oye, pues esto está muy bien, pero ¿qué tal si hacéis esto en los ámbitos educativos? ¿Por qué no lo traéis al colegio tal, a la escuela de no sé qué, etcétera, ¿no? Fijaros también la capacidad para pasar aquí de un concepto tan abstracto como las redes de cuidados que nos conocemos, a una red entendido como el propio territorio el propio recorrido del autobús, que está conectando diferentes lugares, que tampoco es casual que hayan elegido esta línea, ¿no? Pero el propio recorrido del autobús que va conectando lugares que están desconectados en la ciudad. Insisto, por este trabajo de invisibilización que hay detrás, por este trabajo activo de invisibilización. Claro, lo que se va construyendo es una contrageografía que es física y simbólica al mismo tiempo, ¿no? Por esto que digo que se van recreando estos circuitos, que son circuitos económicos, que no los vemos como tal. En las ciudades que no vemos los hilos,
No, no sabemos qué hace esa mujer migrante cuando se levanta por la mañana, dónde va, por qué luego duerme aquí o duerme allá, según si es interna o externa, cuáles son sus redes familiares, etcétera, etcétera. Bueno, lo que dice Maumo León, y lo he puesto así tal cual, ¿no? Es que lo que querían era crear una contrageografía humana, ¿no? Me parece importante esto de humana, porque humaniza también, nos pone cara, que visibilice los mapas ocultos y que cuestione las raíces de la ocultación, que denuncie las formas en que el capitalismo está explotando las fallas del Estado para potenciar la separación de género. Es decir, en realidad, lo que si estas circuitos son posibles, es porque evidentemente hay una desigualdad de partida en esa intersección tan relevante aquí entre la raza entendida como racialización, la raza y la clase social y el género, y eso es lo que están explotando determinadas dinámicas o circuitos económicos. Por tanto, está permitiendo visibilizar esas geografías interculturales que se han creado a partir de esos trabajos informales y formales a veces también de las mujeres en el terreno doméstico, ¿no? Y este ha sido un trabajo que, ya decía, nos ha servido también para hablar de la cultura, de la educación, de la pedagogía y del bienestar que están introduciendo estas mujeres a través de estos trabajos remunerados o no remunerados, normalmente remunerados, ¿no? Es decir, ahí hay cultura, hay saber, hay formas de hacer, hay formas de pensar. Hay un manejo emocional, hay formas de hacer manejo emocional. Hay conocimiento, hay formas de transmitir al otro y a la otra. Hay formas de crear el sentirse bien, el bienestar. Y lo que no hay a veces es espacios para poder recoger eso como una forma de conocimiento y de saber, ¿no? Entonces, ¿cómo es de repente? ¿No? Da la sensación que la campaña, y esto tendríamos que hablarlo con ella, a ver, porque esta ha sido una conclusión que he sacado yo cuando estaba investigando el trabajo de ella, pero da la sensación que la campaña y el trabajo que se ha hecho alrededor de la campaña con las mujeres ha permitido un poco darle cuerpo a esto, ¿no? De recoger los saberes en personas que no son interpeladas como sujetos de saber, ¿no? Sino como dadoras de bienes, ¿no? Y de cuidados, ¿vale? También ella comentaba que había sido la ocasión para poner palabras a la soledad y a la depresión que están ligadas a estos duelos emocionales que tienen que ver con dejar a las familias, y no solo a las familias, ¿no? A los vínculos significativos en los países de origen y reestructurar una nueva vida en otro lugar desde el que se empieza de cero, desde esta posición concreta que se tiene como mujer inmigrante en el Estado español. Y por último, que había servido también para extraer o para poner sobre la mesa el papel de las hijas y los hijos en estas llamadas cadenas mundiales de afecto. Bueno, esto nos vincula otra vez con Saskia Sassen, porque las cadenas de cuidado habla ella y las describe ella muy bien, ¿no? Ella está hablando de esto que ya conocemos en el feminismo, de que cómo el acceso de las mujeres procedentes de aquí al mercado de trabajo, ¿no? En estas condiciones de desigualdad estructural en las que vivimos, el sostenimiento de los empleos ha pasado por derivar el trabajo doméstico y de cuidados en otras mujeres que a su vez, ¿no? Derivan sus propios trabajos de cuidado en otras personas que están en otros países, ¿no? Y que acaban finalmente, son las que acaban perdiendo también el acceso a la educación, etcétera, etcétera, ¿no? Las cadenas de afecto que solo pueden entenderse en perspectiva transnacional, ¿no? Que no las podemos entender como un fenómeno solo de aquí, sino que tiene ese efecto mariposa, ¿no? Heteropatriarcal, tendríamos que llamarlo así, ¿no? Ella aquí está recogiendo otro concepto que es el de las cadenas mundiales de afecto, pero que yo creo que es una elaboración del anterior, de Arlie Russell Hochschild, en el que habla de esa plusvalía emocional que tiene el trabajo de cuidados y que aporta el trabajo de cuidados. Y cuando está diciendo plusvalía quiere decir que se acaba monetarizando, no solo que haya un plus, sino que ese plus genera rentabilidad. Y nombra también todos esos vínculos que se están generando a partir de esas labores de asistencia que a veces son remuneradas y que a veces no,
¿no? Entonces esas cadenas de afecto serían todo ese trabajo que nos liga, ¿no? O que liga a un conjunto de personas que igual además ni se conocen, ¿no? A partir de cómo se están cubriendo en nuestros países estas labores de asistencia y de cuidados. Bien, me interesaba el trabajo de Mau Monleón por proponer otro trabajo más y traer aquí otra experiencia más desde la cual pensar esa intersección entre cómo generamos conocimiento, ciencia, ¿no? Arte, movimientos sociales, donde también se genera conocimiento, y políticas públicas, porque aquí hay implicado también un ayuntamiento. Dentro de una campaña que podría ser la que podría hacer cualquier otro ayuntamiento en cualquier otro sitio. ¿Vale? Es decir, una propuesta concreta de acción y de actuación para unos objetivos concretos. Igual esto para otra cosa no nos serviría. Pero insisto en esto de tratar de pensar la interseccionalidad desde lo pequeño y no desde lo grande siempre. ¿Bien? ¿Tenéis alguna pregunta de esto? Paso, continúo. Ah, bueno, y la otra cuestión que se me olvidaba, que por la que también proponía y me llamó mucho la atención este trabajo, es por la potencialidad que tiene introducir el lenguaje artístico aquí, ¿vale? Como forma de entretejer el género, la raza y los contextos geográficos, ¿vale? Pero también como una manera distinta de invitar a hablar. Y aquí ya estamos en el aspecto metodológico. ¿Cómo invito yo a la gente que hable de estos procesos? La metodología es política, ¿no? La metodología es ya de por sí lo que está generando la interseccionalidad. El cómo aquí cruzarte con el autobús, que es algo que le puede pasar a cualquiera, ha sido un motor también para comenzar a hablar de ello. ¿Cómo genera también procesos que se nos escapan cuando los queremos agarrar desde la investigación, pero son procesos que suceden? Como pueden ser las conversaciones informales, que probablemente no están registradas, ¿no? Sí que habían puesto algunas cámaras en algunas marquesinas, ¿no? Y sí que tienen como una especie de registro también antropológico, ¿no? De una parte de las interacciones con la campaña, ¿vale? Pero ya me imagino que van a haber muchas otras cosas que se han generado en esa interacción, algunas externas y otras internas, las preguntas que yo me puedo hacer a mí misma incluso, ¿vale? Que no las recogemos con ningún tipo de dispositivo, no las registramos, pero que están ahí y están pasando, ¿no? Y que es parte de ese hacer hablar y es parte de ese cómo hacemos hablar a la gente, desde dónde y por tanto a quién, quién puede hablar. ¿Vale? Bueno, os invito a que si queréis, yo ahora que la he estado rebuscando y me ha parecido una persona súper interesante, la verdad, como investigadora, como artista, como feminista, como profesional, y que ya venía trabajando en esta intersección entre el arte y los movimientos sociales, y que en otro proyecto que se llama Globalización de la Maternidad, entre otros que tiene, que os he traído una de las performances, que me parece que podría ser interesante también verla, pero que no la voy a poner ahora, prefiero continuar para que no nos corte, si queda luego tiempo o es pertinente, quizás podemos compartirla. Bien, la otra experiencia que os quería traer aquí, que me parece que introduce otro aspecto distinto, es el concepto de geografías de la interseccionalidad que va a hacer servir la María Rudó de Zárate aquí en el context català. Ella hace también bueno, una tesis sobre això y teniu aquí la referencia bibliográfica baix, us l'he posat, y ella ve del ámbito de la geografía feminista, per tant, está interpelando las formas hegemónicas de coneixement dintre de la disciplina de la geografía. Y ella va a introducir dues cosas que son de interés para mí, para aquest espai, ¿no? Para posarlas en común a aquest espai. Per una banda, una eina molt concreta, que son el relief map, así en anglès, y per una altra part, una aposta per introduir l'anàlisi de les emocions dintre de la geografia per una banda, però per una altra de la interseccionalitat i jo diria de l'anàlisi dels processos socials, de l'anàlisi de la desigualtat social. I és per això que em sembla interessant portar-lo aquí.
Bé, l'objectiu que ella es planteja, no, ella va fer una recerca a la ciutat de Manresa, i l'objectiu que ella es planteja amb aquest article és posar en relació l'experiència viscuda de les persones, les estructures de poder i els jocs. És a dir, ella vol parlar del que està passant en una ciutat, creuant-lo en les categories que ens expliquen on ens situem com a subjectes, amb el poder, sigui en termes de classe, sigui en termes de gènere, d'orientació, el que sigui, però a més li vol donar un lloc a l'experiència viscuda, és a dir, a la manera subjectiva que tenim de viure això, i que moltes vegades no podem tecnificar, no podem quantificar, però sí podem estudiar, o almenys es podem aproximar. A mi em sembla molt interessant que ella el que diu és que fa una aproximació, i a mi això em recordava, fa poquet estava llegint el llibre de que s'ha traduït ara, que va traduir el Javier Sáez fa uns mesos, un any, el de Halberstam, el, com es deia, el fracasso, l'arte queer del fracasso. I ella parla com de la teoria baja, no? Que li dius, no em recordo malament, no? d'aquesta teoria, no? que ens connecta, no? que ens permet parlar, que no està construïda de coses que no ens deixen accedir a ella, no? que és accessible, que és intel·ligible, no? etc. I em sembla que aquí hi ha una intencionalitat d'això, no? que també jo vull recollir per als processos als que hi participo. No? Bé, ella proposa, com deia, una eina, que és la del relief map, que us ensenyaré ara i ho entendreu més o menys així a golpe de vista, vale? que complementa l'anàlisi qualitatiu que ja fa a la recerca. Em sembla, poso això abans de posar-vos la imatge, perquè crec que tenim certa tendència amb això de les eines, a fer una mica de fetichisme de les eines, de fetichisme de les tècniques, no? del que jo reuso, i no lo hago com a esforza perquè no la tengo, no puedo. Però volia posar aquí sobre la taula aquesta prevenció, ¿vale? de cuidado quan hablamos de herramientas, que lo importante no es la herramienta, que lo importante es el para qué de la herramienta. ¿Vale? La herramienta es importante porque nos va a dar también la manera en que hablamos de las cosas y nos va a imponer unos límites y nos va a abrir unas posibilidades. Pero nos da normalmente una sensación de control sobre la realidad que a veces explica mejor el por qué las utilizamos que otra cosa, ¿no? o que hacen que a veces nos agarremos a ellas como si fueran la solución a los procesos y a las preguntas que nos estamos planteando. Vale, pues si yo planto aquí un mapa, ya lo tengo. ¿No? Si hablo de contrageografía, si planto aquí un mapa, pues ya está, o sea, ¿quién me va a rebatir eso? ¿No? Esta estética del conocimiento científico que tenemos tan interiorizada. ¿No? De que cuando aparecen determinados elementos, eso es sinónimo de consistencia. ¿No? Entonces, yo voy a introduir això que ella està plantejant aquí, no? recollint algo que intueixo, que ella no lo diu això al seu text, però jo intueixo que també ho comparteix, ja us ho preguntaré quan la vegi. No? Però que és el intentar posar una eina que ens faciliti, ens obri, ¿vale? però no ens faci caure en aquest fetichisme. No? Llavors, cal complementar-la amb entrevistes, amb narratives, amb tot aquest treball sobre que ens permet obrir-nos una mica a la subjectivitat, que és tan difícil de quantificar i que jo diria que és inquantificable no, en si misma. No? Bé, us poso ara el map, dit això, perquè estic segura que ja ningú caurà en això. Us explico una mica, perquè si jo poso això, crec que ara s'entén el tema de l'estètica del coneixement científic. No? O sea, ahora mismo, aunque solo sea porque la letra está muy pequeña, estoy segura que no estáis entendiendo nada, pero estoy segura que os está pareciendo muy científico. ¿No? A mí me lo parecería. ¿No? Entonces, anem a tratar de desentrañar una mica de qué va això. Bueno, ella tracta de creuar tres dimensions a l'hora de fer-se aquesta pregunta de com fer un anàlisi social dels espais públics, dels espais, diria jo, en general, a una ciutat concreta com a Manresa, no? donant pes a l'experiència tal com és viscuda per la gent. No? I posa l'accent en tres dimensions que hem d'estudiar i que des de la interseccionalitat està molt clar la pertinència d'això. Per una banda, la dimensió social, que és allò que teniu aquí,
Bueno, mira, ho explicaré des d'aquí, que serà més fàcil. La dimensió social vol dir, ella escolleix certes categories, no? El género, la classe, la ètnia, la sexualitat i l'edat. Vale? Cadascuna té un color i això és el que veieu representat aquí, és a dir, que el groc, per exemple, ui, he dit groc, és el género. Vale? L'altra dimensió, la segona, és la geogràfica. En aquesta dimensió, ella el que fa és posar aquí certs espais, per exemple, l'espai públic, pot ser també l'espai de casa meva, pot ser el bar al que vaig, pot ser la discoteca a la que surto, vale? El futbol, perquè igual jugo en un equip de futbol, Barcelona, perquè igual visc fora, en aquest cas a Manresa, vale? Però vaig normalment a Barcelona, vale? El teatre, etc, etc, etc. Vale? Certs jocs, els jocs estan aquí enumerats, diguem així, un darrere de l'altre, però estan també classificats, com veieu aquí. Com classifica ella aquests jocs? Els classifica per nivell d'opressió, diguem, però d'opressió sentida, no objectiva. I us preguntareu, sentida per qui? Bueno, sentida per la gent, perquè això es fa en la gent. Després us explico. Vale? Ella diu, hi ha certs jocs que són jocs realment d'opressió, és a dir, allà on quan jo hi vaig sento d'una manera potser molt forta com me atravessa certes categories, vale? Com el gènere, aquestes, les que jo he escollit aquí. Vale? I aquests són els jocs d'opressió. Els jocs de controversials o d'interseccions, vale? On poden pot haver hi una intersecció entre diverses coses o poden jugar un paper diferent. Vale? Jocs més o menys neutres on jo no sento que això em faci patir. Vale? I jocs de relief en l'altre sentit de la paraula en anglès, que és quasi de relajo, no? De la salida que me monto. No? És a dir, igual jo tinc a la meva vida certs jocs on tendeixo a sentir-me més oprimida, però pot ser per això mateix, no? Reforço també altres jocs on pot ser em sento millor. No? Llavors, està captant, si ho veieu, en aquestes categories, està tractant de captar una mica la diferent qualitat emocional també dels diferents espais geogràfics dintre d'una ciutat. I això és el que li diu dimensió geogràfica. Per últim, la tercera dimensió és la que ella li diu psicològica. Jo després faré aquí alguna apreciació, perquè estic treballant també en emocions i crec que es pot parlar, o sigui, que no cal parlar d'emocions sempre com a un fenomen psicològic. Vale? O hauríem de veure molt bé què volem dir amb això. Vale? En aquesta dimensió psicològica, ella posa dos pols, no? El confort i el disconfort. No? I llavors això vol dir que si a mi m'han de donar perquè jo faci aquest mapa i poso un punt aquí, no? en espai públic, aquí, no? Pues llavors s'entén que jo ahir em sento pitjor que si el poso aquí, evidentment. Vale? Llavors, com treballa ella en aquests mapes? El que fa és el primer, la dimensió social, és a dir, les categories, que és el que nosaltres aquí ara mateix estem relacionant més directament amb la interseccionalitat, no les escolleix així en plan el llistat de categories. On és? No? A veure, les tengo totes? No? Qual me falta? No? No, el que fa és, a partir del discurs en la gent, veure quines són rellevants en aquest moment i en aquest context, que és el de la ciutat en Manresa i en l'entrevista amb aquesta persona concreta. Em sembla important aquesta acotació, perquè el primer problema que ens trobem quan volem parlar d'interseccionalitat a polítiques públiques o a una recerca com la nostra, és que és inabarcable. O sigui, és que és una cosa que, és que et poses a fer un llistat allà de tot el que has de croar i què fas? Agafes la calculadora? Perquè és que no es pot fer, no sumar. Gairebé. No? Llavors,
el identificar, no, quines són potser les que tinguin aquí més a partir del discurs de la gent, no, quines són les que puguin ser més rellevants, no, i per tant em permetran una anàlisi, no, acotar una mica l'anàlisi em sembla una qüestió important. Llavors, amb aquestes, en aquestes categories, el mapa no ho fa ella, ho fa la gent. En concret, aquest mapa ho fa la Queralt, que és una dona cis lesbiana de 17 anys, blanca, que ha nascut a Manresa i que per tant viu a la seva ciutat. No ho fa així, evidentment. Hi ha un treball qualitatiu amb ella que genera també un context emocional concret que permet que un determinat discurs pugui emergir. I és ella la que va col·locant cadascuna d'aquestes línies, no, que es corresponen en cadascuna d'aquestes categories. Vale? És a dir, què ens ha contat aquí la Queralt? La Queralt ens ha contat que a l'espai públic, per exemple, la seva sexualitat, és a dir, el fet de ser lesbiana, no, i visible, a més, que és una altra categoria, llavors és una qüestió que l'atravessa a la seva vida quotidiana. No? I de fet després ella explica per què, vale? Perquè això no és només un punt aquí en un gràfic, no? Explica que és que ella pateix els insults de la gent, pateix les mirades, etcètera, etcètera, etcètera. Que això té a veure amb el gènere també. El gènere també, que el fet de sentir-se dona o sentir-se mirada com a dona, no? Repercute sobre la seva experiència a l'espai públic d'una manera que genera un disconfort molt alt. No? L'ètnia, si ho veieu, és una qüestió que no està tematitzada en cap dels espais. L'edat depèn. No? Al centre de la ciutat, ella com a noia jove percep que igual li juga una mica en contra, vale? Però no tant com el gènere. I la sexualitat, etcètera, al carrer també, vale? Etcètera. Clar, tot això si no ens ho explica no serveix de res. I per últim hi han fletxes que veieu aquí que són com es relacionen les categories entre si. No? O sigui, això que diem normalment de que, ah, és que no és només el gènere i la sexualitat, sinó com interaccionen entre si, com una experiència de ser dona, de ser lesbiana, està també reforçada la discriminació pel fet de que parlem d'una dona i no d'un home gay. I també tracta de captar aquí aquesta relació de vegades contraintuitiva entre les categories, on de vegades es poden reforçar, no? O poden reforçar la discriminació, però de vegades, no? Poden igual disminuir la discriminació en un altre context que no ho esperaven. No? Per exemple, deia ella, pues de vegades jo faig servir la meva identitat com a lesbiana per a negociar el masclisme del paio aquest del carrer que m'ha dit no sé què i que jo ara li dic que sóc lesbiana i es queda així, no? I ja para. No? O sigui, com, però igual a això a una altra dona no li passa. Vale? Però que les relacions entre les categories són contextuals, vale? Tot i que hi hagi relacions més hegemòniques, en el sentit de que normalment el gènere i l'orientació sexual, evidentment, no? o la lesbofòbia en aquest cas, es reforcen. No? Bé, aquesta és una visió o una eina que hem fet servir dins d'una recerca, no? Que té la intenció de, d'una manera visual, poder convidar la gent a parlar de les seves experiències i poder representar-lo d'una manera molt condensada en un espai molt petit, no? O sigui, en una foto, si volem així. No per a generar això que ens diuen de la comparació per a fer després resultats sistemàtics, no? Mètode científic. No té aquesta intenció, no té sentit comparar dos mapes, perquè els mapes, no? O sigui, jo en el mateix disconfort podria posar el punt aquí. L'important no és això, l'important és perquè jo el poso aquí, tu allà.
No? Però fixeu-vos, sí, està en l'article. Sí, està penjada la narrativa, podeu agafar-la. Ara, no es poden comparar, però a golpe de vista, fijaros lo que os, a ver qué os viene a la cabeza cuando yo haga así. Si yo tapase esto, si me pongo aquí y os tapo esto, ¿alguien tiene alguna teoría o alguna hipótesis de qué está pasando aquí? ¿De quién estamos hablando? Exacta. Noi estudiant de 21 anys, blanc, heterosexual, que viu en la seva família. Bueno, les narratives no es poden comparar, però és que hi ha narratives que són tan polaritzades que aquest aspecte de la polarització es veu a simple vista. I és una dada en si mateixa. Aquí teniu les mateixes categories de les quals s'ha parlat abans, totes planes, per alguna raó, excepte l'edat, que el percep que a casa seva sí que li juga en contra, perquè em sembla que era perquè era el... perquè no li deixaven fer tot el que volia, una cosa així, el que fos. No me'n recordo exactament ara mateix. Però, crec que la força explicativa també que té això es veu, no? Aquestes eines, jo diria, la doble... com se dice esto, no? El doble filo de estas herramientas, ¿no? La fuerza explicativa que tienen y también el poder cosificador que tenemos que manejar, ¿no? Y que nos introducen la pregunta de cómo hacemos uso de esta fuerza explicativa sin cosificar la experiencia con el uso de las técnicas. Y yo no lo sé y os la dejo ahí, abierta esa pregunta, ¿vale? Pero me parece... ¿el qué? Ya estás poniendo encima de la mesa el valor de lo experiencial, ¿no? Como algo que nos puede, que dices que nos puede ayudar a pensar esta contradicción. Perfecto. Vale. Yo más que resolverla, sí quiero poner esta pregunta encima de la mesa, ¿no? Es decir, cuando estamos utilizando estas herramientas que son tan potentes por un lado, ¿cómo podemos quedarnos con o acceder o crear, generar, activar ese potencial que tienen? De interpelación personal y social, evitando la cosificación de las experiencias, ¿no? Fijaros que es que esto parecería que tiene, cuando lo ponemos en un gráfico, parecería que tiene sentido en cualquier contexto y en cualquier lugar. Y esto tiene sentido en el contexto de una entrevista concreta. Y eso le da valor. La cosa que esto a veces lo tratamos... Lo situado como si le quitase valor, ¿no? Le da valor, nos permite entender algo, ¿no? Pero esto es a lo que me refiero. Bé, com deia abans, us portava aquí aquesta experiència justament per la part de concreció que té, no? S'està plantejant en quins llocs i en quines situacions les interseccions compleixen un paper i en quins altres moments no ho fan, com deia abans, permet representar aquestes negociacions entre les identitats, que he dit abans d'aquestes contradiccions que de vegades es produeixen, i ella diu, l'eina en si mateixa té un potencial com a reflexió, perquè a cuento de que hemos quedat per fer esto, vamos a hablar de la experiencia, i també com a eina terapèutica entesa, enteso, terapèutic, que ja ho he agafat d'un autor que no posa aquí el nom, no me'n recordo exactament, com una manera de donar sentit a la pròpia vida i de relacionar la identitat pròpia amb els processos socials o amb els contextos socials i polítics als quals visquem. Ho vivim. Però sobretot, portava aquesta experiència aquí perquè és de les poquetes, i em costa perquè en un altre àmbit en què jo estic treballant en intersexualitat passa el mateix, que intenta incorporar les emocions a l'anàlisi de la desigualtat, és a dir, que agafa les emocions com una font de coneixement. I, per tant, està contrarrestant
aquesta manca de conceptualització de les emocions que tenim a les diferents disciplines i d'eines metodològiques existents per a poder apropar-nos a elles. De fet, ella diferencia tres tipus de malestars que no els vull explicar aquí per a no fer-ho més llarg, però perquè ho tingueu per ahir, ella els diferencia entre els malestars sistemàtics o sistèmics, que són aquells que jo pateixo perquè estic situada en un lloc concret dins de les escales de poder, vale? per ser LGTB, per exemple, vale? Els malestars circumstancials, vale? Que pot ser un malestar que jo puc tenir però que no té a veure amb això, vale? Que és perquè és que ha passat alguna cosa i en aquest context concret pues, igual em sento com a espanyola discriminada o com a el que sigui, però normalment això és un privilegi, no és un factor de discriminació. Vale? I els malestars empàtics o ètics que tenen a veure amb tots aquests malestars que, amb els quals connecten no perquè ens atreveixen a nosaltres, sinó perquè atreveixen les nostres creències. Vale? Per exemple, un malestar empàtic en el meu cas seria el racisme. Vale? Jo puc empatitzar amb una situació de racisme, però no la visc. Vale? Ella diu que aquests malestars són força transformadors perquè es permeten també connectar i fer una política més enllà del subjecte, no? Del subjecte aquest polític que està relacionat o que està totalment lligat amb la identitat. Vale? I per tant, perquè fa una representació de la interseccionalitat i una aproximació a la interseccionalitat com una experiència viscuda, és a dir, com algo que se vive i que és concreto i que és tangible, no? I que nos passa, nos sucede, nos atraviesa i nos hace sentir, pensar i hacer de determinades maneres. Me parece que, y esto era lo que quería decir antes aquí, me parece que en el análisis de las emociones lo hemos entendido normalmente, o tendemos a entender las emociones como un fenómeno individual que pertenece al ámbito de la psicología, que nos sucede a nosotras aquí dentro. ¿No? Que cuando me está sucediendo a mí no te está sucediendo a ti. ¿No? Y sin embargo las emociones se pueden entender también como fenómenos sociales que tienen que ver con procesos que nos ponen dentro del lugar o fuera del lugar. ¿No? Estaba leyendo hace poco un artículo que decía que hablaba de cómo a veces los sentimientos que tenemos nos informan muy bien de cuándo nos sentimos fuera del lugar, socialmente hablando, ¿vale? O nos sentimos en nuestro propio lugar. Y eso tiene unas coordenadas sociales concretas. Hay una configuración del espacio que es lo que nos hace sentir fuera del lugar o dentro del lugar, ¿no? Entonces, creo que necesitamos otra teoría de las emociones y me parece que meter esto aquí en la interseccionalidad es importante. Otra aproximación distinta. Creo que el feminismo tiene mucho que decir en eso y probablemente es quien más ha aportado a la construcción de una teoría de las emociones que no sea de corte patriarcal, obviamente, y que no esté definiendo los afectos como realidades diferentes para según el género, ¿no? y por eso yo quería también introducirlo aquí, ¿no? Es decir, que podemos pensar también la interseccionalidad, ¿no? Como algo que desconocemos en cuanto a la vivencia que tiene la gente de ella, ¿no? Y no solo como algo que conocemos teóricamente, sino que desconocemos y que por tanto podemos investigar también por este lado, ¿no? Vale, dit això, volia ara tornar al tema de la recerca que vam fer a Madrid, del que s'ha presentat abans. Perdoneu. Que jo crec que ara s'entendrà millor. I el primer de tot, recuperar aquest concepte de contrageografies per contar-vos una mica la cuina, no? El com hem fet això al final. Vale? Bé, nosaltres ens posem sobre la taula aquesta pregunta, no? de què està passant en la salut TLGBTQI a Madrid, al municipi, vale? I repeteixo-lo de municipi perquè evidentment a les grans ciutats fent grans universalitzacions i Madrid és molt gran o Barcelona és molt gran com a per atribuir a tothom el que li passa a una part. No? Bé, el que fem és formar un grup motor, com deia abans, el que es convida a entitats de diferents sensibilitats polítiques, amb diferents punts de vista, vale?
però amb un potencial també a nivell personal, és a dir, gent amb la qual ens podem entendre, i podem treballar junts i juntes. Es forma aquest grup motor, en principi partint de les nostres invitacions, però també recollint després les invitacions de la gent que ja estava convidada, d'altra gent que nosaltres no coneixíem de res, amb la finalitat de diversificar, i començant un procés primer, els primers mesos, de definició de les preguntes de recerca conjuntament, d'exactament el que volen saber, i de la metodologia, com ho volem fer això. I en el segon tercer taller del grup motor, aquest procés va ser de 4 tallers, un dissabte al matí, 4 hores cada dissabte, proposem fer un dissabte dedicat a les contrageografies. Ja ho havíem parlat en un taller d'abans i llavors ja ho havíem consensuat que el segon tercer taller seria de contrageografies. És a dir, que la pregunta que volíem posar durant 4 hores al centre dintre d'aquest grup era quals són les pròpies contrageografies del col·lectiu en salut. En què tenemos que pensar para visibilizarlas? ¿En quiénes? ¿Con qué herramientas? ¿Con qué preguntas, por tanto? ¿Qué serían nuestras linternas? ¿Qué tipo de linterna necesito para alumbrar este tipo de lugares? Porque si a lo mejor uso la de siempre, vamos a hacer un mapeo de problemáticas que van a hablar de lo mismo. Bé, llavors, el que fem és... deia, us he posat aquí això i és que em sembla una aclaració molt important. Començar a treballar contra geografies un cop hem treballat amb el grup el para què de la recerca. Que he de dir que no ho vam poder negociar gaire, perquè ja estava donat el projecte i la veritat, o sigui, ja està, és que... Si algú vol canviar molt la pregunta de recerca, no es pot, la veritat. Però a partir d'aquí, d'aquesta pregunta sobre salut, podem negociar. Un cop hem treballat el per què, comencem a treballar les contrageografies. I per tant, el posicionament polític. El grup ja havia dit, aquesta recerca volem que tingui una perspectiva... Si porto aquí les paraules que han sortit, ni jo me'n recordo, contra l'heteropatriarcado... y la precarización de las vidas, como que ya había un poco de identidad política de grupo. Proposem aquest taller al qual volien aterrar-ho, com dic, al terreny de la salut i buscar un llenguatge també que possibiliti desbordar el discurs. I ahir aterrem en això de l'art. I al final, des d'un punt de vista tècnic, el que fem és portem aquest dia papers allà, revistes, per si algú volia fer servir revistes per fer collage, pintures, tot el que teníem allà. Ho vam posar allà i els van dir 4 hores, treballem per grups, vam formar 3-4 grups i cadascú que representi com vulgui les contrageografies del col·lectiu. Aquests espais on la salut no és igual d'accessible, o no és igual, o el que sigui. I què va sortir d'això? Us he portat aquí una foto d'un dels treballs que crec que dona compte de la feina que es va fer. Jo dic que és un treball artístic perquè entenc l'art com una artesania o com una forma d'artesania i això em sembla que és una reapropiació de l'art i llavors em sembla que és un projecte artístic i me da igual que esté hecho en 3 hores o en 2 hores i con ceras mal li, me da igual. El caso és, què veiem aquí? Veiem diversos territoris, no sé si algú vol dir el primer que li crida l'atenció. Les illes. A què ens sona les illes? Aïllament. Exactament. Fixeu-vos que manera més directa de posar l'aïllament, que és un problema que després va sortir en algunes entrevistes,
directament dintre el mapa. Qui és o qui està aquí dintre d'aquestes illes? Estan, diuen, les institucions, es refereixen a les persones LGTBI que estan institucionalitzades, per diferents raons, per exemple, als CIEs, no? A los todavía existentes centros de internamiento para extranjeros. ¿No? En las cárceles, en los psiquiátricos, en las residencias, tanto de mayores como las de las personas que, con diversidad funcional. ¿Vale? Por allí han puesto a menores, ¿vale? Los centros de menores. Estamos pensando qué está pasando con la salud de la población LGBTQI en los centros de menores, en estos espacios institucionalizados, porque este tipo de espacios tiene unas dinámicas particulares en general en torno a la sexualidad, cuando menos. Crucémoslo con el eje de la homofobia, crucémoslo con el de la transfobia, crucémoslo con diversidad funcional, es decir, con las movilidades no estándar, por ejemplo. Bien, aquí tendríamos esa primera representación. ¿Qué tenemos aquí en esta? ¿Qué os llama la atención? Pero están dentro del continente, ¿no? Una mica. Sí. Sí, el van posar aquest títol, no me'n recordo ara mateix, la veritat. No sé si lo van a explicar. Ya, la verdad es que no me acuerdo. Pero bueno, parlaban de cómo se configuraba la heteronorma, la cis-heteronorma, y van posar aquí a otros colectivos, dentro del colectivo, que están dentro del continente, ¿vale? No están tan aïllats, ¿no? Como en el caso de los institucionalizados, pero que a la hora de pensar en salud también se nos olvida, ¿no? Y vamos allá, personas intersex, fixeu-vos que no pasan intersexualidad, ¿vale? Porque muchas veces como concepto lo tenemos muy presente, pero las personas muchas veces no saben ni quiénes son ni re, ¿no? Van a posar por aquí las personas racializadas, ¿vale? Las personas asexuales, ¿no? Que ahora ya está bien también un movimiento en eso, etcétera. Y no me recuerdo si alguna. Ah, bueno, aquí van posar las personas con barreras idiomáticas, ¿vale? Que a més van participar, porque es que yo he estado entrevistando de fet a una de las personas, porque allá hay un movimiento amb dones lesbianas, mujeres lesbianas sordas. Y per tant, això estava més o menys present. Aprofito per a dir que, evidentment, com es pot veure, el mapa és una constitució aquí, o sigui, no és un reflex de la realitat, sinó una construcció política concreta d'una gent concreta, que ha polititzat determinats temes i per això no els està posant aquí, però no ha polititzat altres. Però alhora els coneix. Aquí falten moltes coses, segurament. Però jo diria que és una fotografia del nostre estat de politització. ¿Vale? Y ya es un punto de inicio para el trabajo. ¿Vale? Pero seguramente si hiciéramos este trabajo dentro de 5 años saldría otro mapa distinto, que no sería menos verdadero. ¿Vale? Pero esto ya nos daba un punto concreto de inicio para empezar a pensar en esto de la interseccionalidad desde algún lugar desde el que ponerle cara. Vale. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué hicimos con esto? Porque, vale, muy bien. Fas això y después tú portas a casa, ¿qué fas? ¿No? Bueno, pues aparte de eso, van a agafar, nosotros sí que lo van a convertir en un llistat, pero por una cuestión totalmente práctica, ¿no? Y van a escollir algunos de estas contrageografías que van a considerar que potser sería más difícil accedir pel treball de camp y van a crear uns espais que es van dir Contrageografies Madrid LGBTQI, on cada 2 mesos més o menys, o més i mig, escollíem un tema i proposaven un debat amb la gent que volgués venir a l'espai.
no, en un espai públic, de vegades en un bar del centre de Madrid i d'altres en el Matadero. I això ens va permetre també continuar generant coneixement però amb la gent i amb gent que no estava participant al grup motor, perquè venia alguna gent que estava participant al grup motor, però molta gent que va venir no coneixia la recerca, no? I tampoc tenia temps, ni ganes pot ser, ni interès d'afegir-se al grup motor. No? Clar, això nosaltres també, ja ho deixo caure, ens va permetre el socialitzar una mica la recerca. És a dir, durant el procés i no només després, durant el procés, donar a conèixer que això s'està fent i permetre a la gent que pugui participar-hi. I també anar generant les condicions de legitimitat perquè després puguem parlar sobre els resultats. Perquè si no, quin és el suport del projecte? No? En què s'apoya el projecte, digamos? Bé, van escollir aquests temes, podríem escollir altres, no em pregunteu per què cadascú. El primer va ser dones transmigrants treballadores sexuals, que hi ha una problemàtica molt específica amb el tema de salut, que després parlarem una mica, i gent TLGBTQI sense llar, vale? Que a Madrid ha hagut, aquí no tinc les dades, però ja sí que ha hagut un increment molt gran de la gent LGTBI que es queda al carrer. El segon, que va ser un descobriment increïble, ho van ficar, ho van focalitzar en salut mental i es van trobar que allò va ser un desborde, no cabia la gent, de sobte van descobrir que era un tema que estava en cristal·lització política, que de sobte, que veníem de que no s'ha parlat d'això, de la gent que té algun tipus de diagnosi, i que de sobte ho posem sobre la taula i s'apunta a tothom, no? O genera molt interès. I van dir, aquí està passant alguna cosa. El tercer, refugiats i sol·licitants d'asil, que a més d'aquest sí que van fer després un grup de discussió específic, i diversitat funcional i telegibecuifòbia, aquest creuament. La segona cosa que van fer és incorporar això al disseny metodològic, de la manera que van poder. Tot el llistat que tenien no el podien cobrir, això era evident, però sí podíem tractar de veure si quan estaven seleccionant els informants o els grups de discussió estaven almenys decidint conscientment si ficaven o no ficaven gent d'aquests col·lectius. De vegades van haver de dir no podem, perquè no arriben o perquè no troben a ningú, però sabem que això falta. I de vegades van dir, ah, doncs mira, sí, en lloc de trucar no sé qui, truquem a aquesta persona que és migrant de no sé on i que ens permet incorporar una determinada visió. Ho van fer a les preguntes, ens van fer amb aquest llistat, vam revisar les preguntes per a fer també preguntes sectorials, és a dir, preguntes específiques, com deia, la selecció d'informants i la constitució dels grups focals, on algú sí que va ser completament temàtic, de dir, muntem un grup de, en aquest cas, de refugiats perquè estaven a més en tota la crisi política i era un tema emergent. A mi em sembla important aquí la qüestió dels temes emergents, per a no justificar-los d'altres maneres dando tres voltes de campana. Algunes coses a les quals donem molta importància en recerca tenen a veure amb que en el moment polític tal que estem fent la recerca, això està sobre la taula. I no hace falta dar tres vueltas de campana para justificar el por qué refugiados y solicitantes de asilo es más importante y justifica un grupo focal más que si hubiesen agafat un otra. Pues no, es esto, ¿no? Teníamos también la posibilidad, porque se estaba formando un grupo dentro de un dispositivo de la Comunidad de Madrid que nos facilitaron poder contactar con refugiados y solicitantes de asilo por motivos de orientación sexual e identidad de género. ¿Vale? Cuestiones prácticas de la investigación, que tampoco hay que dar tres vueltas de campana para explicarlas, que son así y ya está. ¿No? Vale, y después nos va a permitir todo esto, y lo he posat al final expresamente, definir una noción propia de contrageografías. Me agradaría decir que eso lo van a hacer el grupo, no, lo voy a hacer yo mientras escribía el informe, ¿vale? Pero después de este proceso. ¿Vale? Y nos quedamos...
lo que nos permitía elaborar el proceso es decir, bueno, las contrageografías pueden entenderse como aquellos lugares o enclaves donde el funcionamiento de la cis heteronorma converge con dinámicas de exclusión económicas, sociales y políticas para generar dentro del colectivo territorios más inaccesibles para el desarrollo y el ejercicio de los derechos en materia de salud, en este caso. Yo supone que tengo esto y no lo estoy usando. Bueno, esta es la convocatoria del espacio de salud mental, en el que nos pasó algo, hablando de intersecciones, muy interseccional, muy concreto, de una problemática que tuvimos, y es que cuando fuimos a montar el espacio, solo encontrábamos a gente que estuviera trabajando con personas LGTB con diagnósticos en salud mental, pero no a personas con diagnóstico en salud mental que quisieran hablar de ellas mismas y ellos mismos. Y de hecho lanzamos la convocatoria con tres personas fantásticas, seguramente alguna la conozcáis, Marina de la Hermosa, ha trabajado en psiquiatra y psicoterapeuta, trabajando desde la perspectiva de diversidad sexual y de género, ¿vale? Rebeca, Sergio estaban en el grupo motor. Y en el transcurso de la convocatoria, cuando ya la habíamos lanzado, se incorporó Patricia Rey, que es una activista, ella se define a sí misma como lesbiana y polidiagnosticada, no tiene nada que ver una cosa con la otra, lesbiana por un lado, polidiagnosticada por otro, ¿vale? Y que decidió venir desde Asturias, lo que quiere decir que en Madrid no encontramos a nadie, ¿vale? Venir desde Asturias expresamente a poder hablar desde su experiencia activista, profesional y como persona diagnosticada, todo, no solo como persona diagnosticada, de cómo se vive y cuál es el cruce este entre salud mental y LGBTQI-fobia. Os he traído justo un extracto de esto, pero no sé cómo vamos de tiempo. Mal. ¿Ya? Vale. Pues me he pasado a tres pueblos, entonces. O sea, tenía yo la sensación. Vale. Pues no os lo pongo entonces. ¿Cuánto me das? Vale, no os lo pongo. Os paso así muy rápido. Sí, vamos a dejarlo aquí entonces. Bueno, no os puedo contar entonces mucho más. Os había traído algunas de las conclusiones que hay en el informe, que aunque no hicimos un apartado específico de contrageografías, entre otras cosas, a mí me hubiera encantado, pero no nos daba para más. Esto fue un proceso de 9 meses. Pero sí que hay integrado en el informe algunos resultados que se explican desde ahí, ¿no? De manera particular. Bien, yo había traído algunos, entre ellos el cruce que hay entre la clase y el ser migrante y ser trabajadora sexual trans, que comporta el quedarse fuera de la sanidad pública en muchos casos por diferentes razones, ¿no? Entre otras por el tipo de prácticas que se tienen, por no querer acceder a determinados tratamientos que se han institucionalizado y que se han considerado un tránsito necesario para vivir la identidad trans desde el ámbito médico, no precisamente trans. Y que bueno, que era uno de los ejemplos que nos llevaba a una cuestión que yo sí que quiero plantear aquí, ¿no? Y es que en el caso específico de las mujeres transmigrantes, trabajadoras sexuales, nos está hablando de cómo en Madrid se está construyendo el acceso a la salud como algo que siempre, no solo en el caso de trabajadoras sexuales, está atravesado por la clase, por la racialización, es decir, el cómo soy mirada en función de mis rasgos, dónde me colocan socialmente y qué conjunto de atribuciones y expectativas se abren a partir de mis rasgos en esa interacción. Y el hecho de ser mujeres y el hecho de ser trans. Lo que quiero decir con esto es que eso no es algo que le pase exclusivamente a las mujeres trabajadoras sexuales transmigrantes, sino que mirar este enclave dentro de la interseccionalidad lo que nos está permitiendo es entender la salud tal y como funciona para todo el mundo. Lo que pasa es que no impacta en todo el mundo igual. No tiene las mismas consecuencias. Pero lo que yo querría insistir aquí
es en que la interseccionalidad no es, en lo práctico, una manera de ver qué le pasa a esos poquitos y a esas poquitas que están en este enclave concreto, donde se cruzan 4 o 5 categorías de estas abstractas de las que hablamos. Que mirar esos enclaves, sobre todo, nos está dando información sobre una pregunta tan general como qué es la salud en este momento. ¿Cómo la hemos construido como sociedad? Que mirar la salud de las personas gays con diversidad funcional nos está hablando de cómo estamos construyendo, por ejemplo, los espacios de ocio, porque uno de los principales problemas de salud que tienen es el aislamiento social, muchas veces. Y que eso está interpelando a cómo construimos las políticas públicas en cuanto al ocio, pero no solo cuando queremos hacer algo específico, un evento específico para personas con diversidad funcional, no, en general. De cómo esa arquitectura, que es física y geográfica, pero que es también sexual y es también emocional, está dejando fuera a tanta otra gente. Pero esa arquitectura es la misma que transitamos todas y todes. No es solo una arquitectura que la voy a estudiar cuando, o que es pertinente estudiarla cuando. ¿No? Hablo de arquitectura como física, pero como social también, ¿eh? ¿No? Es decir, no solo de dónde hago los eventos, sino del tipo de eventos que hago. ¿Vale? Nos está hablando también del consumo, cuando miramos la sexualidad gay, de cómo hemos construido la sexualidad, y creo que esto nos interpela mucho al colectivo, ¿no? Como algo accesible en la medida en que tengo determinadas o puedo acceder a determinadas pautas de consumo, ¿no? Y esto interpela otra vez a las políticas de ocio en general, no a las políticas LGTB solamente. ¿Vale? Etcétera. Lo voy a dejar ahí, pero quería por lo menos acabar con esta idea de que mirar la interseccionalidad es otra manera de mirar el centro y no solo las periferias. ¿Vale? Y nada más. Muchas gracias.